Llegamos a la decimoctava carrera del Handicap 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria, sobre la distancia de 1.400 metros. El 1, Rey Rey, con Daniel Padilla. El 2, Star of the Ball, con Marcelo Gómez. El 3, Calamaco Mío, con Matías Monte. El 4, Don Juzgue, con Kevin Casey. El 5, Apolinaire, con Ezequiel Quinteros. El 6, Stone Bright, con Néstor Fabián Fernández. 7, Sarapio, con Marcelo Quinteros. El 8, Luxor Joy, con Lucas Noriega. Largaron el Handicap 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria. Se han agrupado los competidores, trata de hacer delantera por el lado exterior de la pista. El número 7, Sarapio, estira pequeña ventaja sobre el número 2, Star of the Ball. A la tercera ubicación le ven haciendo abierto el número 4, Don Juzgue. Los competidores van en busca de la señal indicatoria de los 1.100 metros. Al frente lo viene haciendo el número 7, Sarapio. Estira pequeña ventaja sobre el número 2, Star of the Ball. A la tercera ubicación lo viene haciendo abierto el número 4, Don Juzgue. Ganando terreno abierto el número 3, Calamaco Mío. Los competidores ya están en la escena indicatoria de los 700 metros. Ya hay lucha a la vanguardia. Entre medio de ellos, el número 7, Sarapio, ha abierto el competidor número 8, Luxor Joy, por dentro el número 12, Star of the Ball. Desde el fondo lo viene haciendo el número 3, Calamaco Mío. Los participantes del Handicap 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria, ya están en la recta final. Últimos 400 metros por el disco. Al frente lo viene haciendo el número 7, Sarapio. Estira pequeña ventaja sobre el número 2, Star of the Ball, que se filtre por dentro. Y del fondo lo viene haciendo el 4, Don Juzgue. Descuentan ya los últimos 200 metros por el disco. Pasa como anda la carrera. El número 12, Star of the Ball, estira ventajas sobre el número 4, Don Juzgue. Desde el fondo, el 7, Sarapio, más abierto el 8. Luxor Joy, descuentan ya los últimos 50 metros por el disco, siguen luchando cabeza a cabeza el 2 con el 4, el 4 con el 2, pocos metros por dentro se ven por el número 2, Star of the Ball, pequeña ventaja sobre el 4, Don Juzgue, y cruzaron el disco. Gracias.
Choli. Vamos, hermano. Vamos, que se nos va el tiempo. Perdón, perdón. Apúrese. No había dicho nada. Disculpe, perdón. Perdón, gracias, hermano querido. En este momento se está haciendo la entrega de trofeos, entrega de premios de esta carrera de Handicap 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria. Se disputó sobre la distancia de 1.400 metros, el triunfo para Star of the Ball, del Stud Ana Gavicaro, entrenador Gustavo Rodríguez, jockey del ganador Marcelo Gómez, a quien lo vamos a reportear inmediatamente, perdón, Marcelo. Sí, sí, sí. Acá está la cámara. Señor, por favor, usted es el propietario. Venga, venga. Gustavo. Vengan por acá, por favor. Sí, después mire. Gustavo. Bueno, ya está. Bueno, vamos a hablar con Marcelo Gómez. Qué carrera que ganaste, Marcelo. Este caballo, perdón, antes que diga vos, le voy a preguntar al señor. Que es el propietario. Este caballo justamente era de del Stuhl Kaiser. Sí, y que es Sarapio, Stuhl Kaiser. ¿Y se lo vendió a usted? Claro, yo lo compré hace 3 meses el caballo, ¿sí? Vine a comprar otro caballo y resulta que salí comprando este. Y bueno, después de 3 meses empezó y reprisó hoy, gracias a Dios, con suerte. ¿Sí? No, sí, sí, era un gran caballo. Es un gran caballo. Exactamente, el pasado de él es muy bueno, así que... Pero yo quiero agradecerle al cuidador, señor, porque realmente él hizo estas cosas y... Tuvimos la suerte de ganar, sí. Y al jockey también, que no lo conozco, pero lo estoy conociendo ahora. Es un personaje. Sí, lo conocí el caballo y bueno, me gustó, entonces le dije que lo corriera. ¿Sí? Personaje y buen jockey. ¿Cuál es tu opinión de la carrera, Marcelo? Bueno, la verdad que lo había corrido en Villa María por primera vez. Reprisó entre cuarto también una carrera brava. Y bueno, hoy el cuidador confió en dármelo, ¿no es cierto? Le dije que sí. El otro chico... No había podido, y sí, le dije que sí a Horacio. Y bueno, ya más o menos lo conocíamos, no hay que renegarlo mucho. Soltó bien, partió bien. Y bueno, se colocó ahí entre los punteros, lo esperé todo lo que más podía, pero el caballo es corredor, es un caballo parejo. Sí, llega bien al tiro también. Llega bien, ¿no es cierto? Por el reprín no era una distancia ni muy larga ni muy corta para él. Se sintió cómodo y... Y donde lo busqué, lo rigoreé, atropelló con fuerza y se aguantó, por suerte. Buen triunfo, Choli. Sí. Y tu vigencia también, felicitaciones. Sí, la verdad que muchísimas gracias, como a Horacio, a todos los cuidadores, que uno sigue confiando, ¿no? En uno. Exacto. Porque uno de palabras se manejó siempre así. Y confían muy mucho porque uno trata de hacer todo lo mejor posible, ¿vio? Claro. Por suerte salen. Bueno, el saludo también para... Se fue Gustavo Rodríguez, de San Luis, sí, que hace tantos años... Ah, de San Luis también, sí. Que hace muchos años también estuvo acá en Río Cuarto, el esposo de la yoqueta, de Nancy Fernández, así que lo conocemos muy bien. Gracias. Le encanta cuidar para la larga, así que seguramente lo va a estirar un poco más. Es la idea, la verdad es que vamos a ver cómo sigue esto. Lo importante es que quede sano el caballo, que siempre le pido a Dios. Y bueno, vamos a ver. Y les agradecemos al Hipódromo Río Cuarto por darnos la posibilidad, ¿no?, de correr. Muchas gracias, muy amable. Han sido los responsables del ejemplar ganador. Faltó el cuidador Gustavo, que se fue porque lo estaban reporteando para otro medio, pero también le mandamos unas sinceras felicitaciones. Continúan ustedes con la transmisión. Esta prueba fue ganada por el 2, Star of the Ball, con el jockey Marcelo Gómez, entrenador Horacio Rodríguez. Tiempo empleado 1 minuto 25 segundos 24 centésimos. Del primero al segundo pescuezo, del segundo al tercero 2 cuerpos, del tercero al cuarto 4 cuerpos.